¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que van a votar PNP en las elecciones? Bueno, lo tienen que decir ellos, pero yo creo que, mira, aquí nosotros somos todos grandecitos y grandecitas. Si ya ellos hicieron eso, porque son líderes del Partido Popular reconocidísimos, hicieron una afiliación al PNP en el día de hoy, yo como vicepresidente del partido, le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida al PNP, como a tantos cientos de miles de populares que han visto que este gobierno los ha traicionado y ha claudicado en trabajar por Puerto Rico. Y yo creo que ellos dos se dan cuenta de que venir no es opción, de que el Partido Popular no es opción en Cámara y Senado, y por eso se afiliaron hoy al PNP. Y vamos a ver si en noviembre continúa ese voto a favor del PNP. No, lo bueno de esa afiliación, Jesús, es que en los dos casos, el PNP utiliza lo que son el listado de afiliados. Cuando va a emitir una comunicación, y aquí van a haber comunicaciones que van a ir al Congreso en reclamo por la estadidad, porque los que votaron son los estadistas. Y ellos ahora se unieron a ese reclamo y sus nombres van a ser sometidos también como aquellos que quieren la estadidad para Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida y gracias por el apoyo.